Everybody. Okay. Es como. Canta la que yo la cante, canta la palabra que yo me cansé. Ah, como algo así, no se piensan. Tira una bolita, ¿cómo es? Tira una bolita que yo me cansé. Tira la piedra que yo me cansé. Yo sé que no es así, pero I'm sorry. Yo la estoy cantando de mi manera. Yo, I just like that Spanish to it. And I know it wasn't the words to it. I already know. Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a una video de la bambina de Michi. Y Nancy, welcome my peeps. What's going on? Welcome to one of the bambina's videos, Nancy. Y Michi. Yeah. Hey. Today we have. Hoy tenemos steak. ¿Viste? La macaroni salad with spam, ham, inside mayonnaise and all that stuff. Ensalada de coditos con spam, ham, jamonilla, mayonesa, pimiento y todo eso. Cucumbers. Pepinillo. Wells juice. Jugo de uva. Water. Y tengo el barbecue aquí para mí. Cayenne pepper for me. Okay. Amoral, gracias Señor, te damos por este alimento. Bendice a las manos que le hicieron suple toda necesidad alrededor del mundo, especialmente a los niños y a nuestra familia. No, mi Padre, el Dios, pero Santo, amén. Otro día en la casa, otro día cocinamos en la casa. Otro día en la casa, gracias a Dios, en verdad que sí. Another day at home, God bless us all. We're doing good, so far so good. Sí. So, y vamos a comer, que hay hambre. And let's eat, because we're kind of hungry. Yes. So, yo hice ensalada de codito al estilo boricua, porque en los otros boricua le echamos jamonilla, le echamos pimientito, cebolla. Le pueden echar huevo, pero yo no le quise echar el huevo. Okay, that's it. Yeah, we did this the way in Puerto Rico they make it, with span ham, onions, pieces of peppers, and mayonnaise. And pretty much that's it. That's me how encanta. Esto lo, in Puerto Rico they esto use lo hacen a lot. Mucho en Navidades. They make this a lot in Christmas. In Christmas. The holidays. Esto es algo tradicional en Christmas. Bueno, y en los parties, en la fiesta. Oh, the cayenne pepper. Oh yeah. Parecen como si fueran mac and cheese, pero de white cheese. I know. It looked like mac and cheese but the white cheese. Entonces aquí tenemos bistec. Que se me hace la boca agua. Ok, va a ser para mí. Porque es más lindo que esta. Y va a ser para Nancy porque está bien lindo y es más grande. Como a Nancy le encanta tanto la carne, pues ya tú sabes la que hay. Miren, yeah, qué, miren qué lindo, miren qué belleza. We don't need a knife, because look at how tender this is. Look at how tender it is. I don't know if you can see it from over there. It just broke just like that, and I haven't tasted. So let's taste this. Anybody wants a first bite before I take a bite? Oh my God, it's so juicy, chia baby. So we did pray already, right? Yes, oh my God. Emma, lo voy a probar sin barbecue primero. Oh. My stomach, it's like they're fighting on. Oh my God, this is delicious. Oh yeah, baby. Wow, no sabía que me iba a quedar así tan rico. They taste about good. Yo estoy hecho una experta en hacer steak. Yeah, Mitch is already an expert on doing a steak. I'm gonna get a barbecue, no? I want barbecue. Yeah, I'm not gonna mess up my taste with that taste. Ya yeah, no me gusta, el taste, pero. I want a barbecue. Oh my God, it just breaks just like that. You don't need a knife. It breaks just like that. This is like the T-bone steak without the bone. Exacto. Viste sin el hueso. Sin el hueso. Vamos a darle esto un poquitito para frente. Para poder comer bien. Qué rico. Anybody wants a plate? We got two more plates. But if 100 of y'all come, we'll divide into 100. Yes. We're gonna get a little tiny bit. Como dicen, donde coman uno, comen 100. Like they say, wherever one could eat, 100 could eat. Yo le eché un poquito de paprika. De smoking paprika. A esto para que supiera un poquito como smoking. She put a little bit of smoked paprika on it. It tastes real good.
The cayenne pepper just gives it that kick. Oh, bus driver, speed up a little bit. Speed up a little bit. Speed up a little bit. We remember that song when we all used to go like trips and stuff like that, and we used to sing to the bus driver. Yeah. I don't know in my time. Yeah, in your time. Yeah. You didn't used to do that when you were in your school. Yeah, pero no eso. What you used to sing? Reggaeton. What? They used to sing reggaeton. Okay, yeah. Michi, no. Tito el Bambino, Héctor el Father, Yomo, bueno, pasa esa época mío. Mm-mm. Baby Rasty Gringo, Plan B, todo eso. Mm-hmm. Okay. Daddy Yankee. Daddy Yankee. I like it. Hey, bus driver. Pero. O sea, era la canción de escuelita como que, como cuando tú limpias, clean up, algo así. ¿Mm? O sea, que está la canción cuando tú estás como en la escuela y te mandan a limpiar. ¿Really? Yes. No, nada. No es así, no es como esa canción. I guess so. Clean up, everybody. No. Okay. Es como, cántala que yo la cante. Entra tú ahora que yo me cansé. Ah, como algo así, no sé, bien sano. Tira una bolita, ¿cómo es? Tira una bolita que yo me cansé. Tírala a ti ahora que yo me cansé. Yo sé que no es así, pero I'm sorry. Yo la estoy cantando de mi manera. Gracias. Yo, I just said that Spanish and I know it wasn't the words to it. I already know. Yo no me acuerdo. Brinca la tablita que yo la brinque. Brinca la tu ahora que yo me cansé. Yeah. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Okay, y uno que le brinca son 46. ¿Ah, oh, sí? No es verdad. Aprendiste eso mal. ¡Oh! ¡Bravo! Para la fufuá. No. ¿Saben una cosa? Que ayer estaba en Facebook y vi un post, porque me encanta mirar los posts de la gente. Vi un post que alguien puso una pregunta que decía: ¿qué tú hiciste cuando tú estabas en Kindle o en Head Start que nunca en la vida se te va a olvidar? ¿Qué fue lo que hiciste? So, yo me acordaba de eso, pero ahí mismo, en esa misma pregunta, me acordé. Yo me quedé así pensando. ¿Y tú piensas, Michi? Sí, yo pienso. Me quedé pensando y dije, espérate, yo tengo una historia de esas como la de Nancy, que yo las voy a contar. Michi said that yesterday she was looking at the post in Facebook. And they said in one of the posts, do you remember something that you can never forget that you did in kindergarten? Kindergarten, yeah. Michi asked me, did I remember anything? You don't remember anything? I just remember one thing. Okay. When I was in kindergarten, I used to run away from the teacher, run away from school, go home. Okay. So I could get on my mother's titty. Okay. Yeah. I did that. Yo. Mommy, titty. Give me titty. I love you, mom, okay? ¿Dónde está diciendo que se escapó de Kindle, fue? Que se escapó de Kindle y fue directamente corriendo a donde su mamá para que te da las taras. Le pidió el seno para que le diera leche. Le pidió la teta a mi mamá, caballero, la teta. Eso fue lo que me pidió. Ella con el seno, qué carajo. La estaba poniendo un poco más linda. ¿Sí? La teta, le pidí la teta a mi mamá. No, yo no era la única, mi hermana también, mi hermana mayor. Se me pusieron los pelos. The thing of the matter is, me dio mucho el número de... You got embarrassed, kid? What? Her ears are red. No, ya está tratando de ponerlo bien lindo y la teta. No, ya está tratando de... She's trying to go...
Oh my God, you know, the breast. Get one breast and one breast. The titty. I used to go home to suck on the titty of my mom's titty, okay? I wanted more titty. Oh my God. The thing of the matter is that I was still 9 years old and I was still sucking my mom's titty. And the thing of the matter is that I'm still sucking titty. I'm just kidding. La cuestión es que cuando yo tenía 9 años, yo iba a casa de mi mamá, la teta. Ok, 9 años, y la cuestión es que todavía sigo con la jodienda, no dejo la de eso. Pero esta vez no es mi mamá, esta vez es otra persona. Sigo mamando teta. Corte. Me quedan así fresquitos. No soy nasty. No, yo soy, right? Oh my God. Ya. Corte. No. Pues la historia mía fue. Pues cuando. ¿Cómo es que se te va a enfriar la comida? Me acordé. Que yo esperé que todo el mundo se fuera. Que estábamos en recreo. Que todo el mundo entrara para el salón. Yo me quedé afuera. Yo miré un portón que tenía el gestal y miré, yo dije, ok, si yo pongo la patita aquí, pongo una patita acá, la patita aquí, pues la patita acá, me voy a salir. ¿Y cuántas patitas tú tienes, chica? ¿Dos? Porque dijiste patita aquí, patita acá, patita aquí, patita acá. ¿Cuántas patitas? Muñita aquí, muñita allá. ¡Ah, wey! Me dijiste en que when she was in kindergarten, she started looking outside and she started looking at the friends and she said, okay, if I put my leg here, but then she said too many legs. She said, leg here. And I said, okay, because she was thinking about jumping, so she was trying to say leg here, like that. But you know, I said, how many legs you got? You only got 2 legs, I think. Oh, yeah? Yeah, no, I'm just kidding. Y esperé que todo el mundo entrara de recreo, me quedé afuera, escondida, y hice pam, 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 pam. Brinqué y me fui para casa de mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿qué tú haces aquí? Y yo, pues, vine para mi casa porque quería leche también. Yo fui a buscar un bibí. ¡Oh, sí! You see what I'm saying? Not just me. Okay. Un bibí de leche con cuí, pero no fue teta. Okay. Teta. She said she went home. She climbed over the fence. And when she got home, her mother said, what are you doing here? You already know, right? She went to get the... De biberón. The bottle. The baby's bottle. Mm-hmm. So she could drink some milk chocolate milk. Mm-hmm. Yeah, but she said it was a notiti that I went to get. I did. Malita. Yes. Yo crucé calle y todo. Oh my God, yo no sé ni cómo yo llegué en casa de mi mamá. Wow. Y me acordé dónde vivía y todo. Well. When you used to go to school, it wasn't far. It's not like, no, it was real close to your house when you used to go to school. When I was little, it used to be real close to my house. Yo vivía en el mismo residencial. So la escuela estaba como 10 minutos caminando o algo así. Estaba cerquita. Yeah, it was close. Pero había que cruzar la calle. But you had to cross the street, so I don't know how Michi Hichi right here. Lo crucé ya. And your mother, you didn't get a whooping? ¿Qué? You didn't get a whooping? ¿Qué es eso? ¿No te metieron una pera? No creo. No creo. No me recuerdo. I used to always get a whooping. You going back to school now? Oye, pero que uno dice que uno era pequeño, yo tenía como 5 o 6 años, no sé. Que yo brinqué esa verja ahí, porque la verja era alta porque estábamos encerrados. Y yo, pu, pu, pu. Porque el portón tenía como la división en línea que tú podías poner las piernitas y brincar y volver a bajar. So yo hice eso. Well, Mitch is saying that she was 6 years old, that she don't know how she thought about climbing the fence. Mm-hmm. Well, when you're a kid, you think about everything. Because you're over here trying to, when you're a kid, you're trying to think how you're going to jump that crib that you were in. Yo sí que era la cuna, la cuna. Cuando te metían en la cuna, tú estás tratando de figurar cómo tú vas a salir de aquí. Muchos piensan meterse y hacer un hoyito en la esquina y se salían por acá. ¿Entonces eso? No, yo ponía una patita acá, una patita acá y acá y exploté en el piso. Okay, I used to put one leg over, and boy, you already know, right? Bam! Right on the floor. ¿Tú te imaginas esas patitas de noche chiquitita tratando de...? Yeah, if I'm sure, I was shorter when I was a kid. Was I? I think I haven't grown yet. Qué malita.
Yo, te viste, estaba delicioso. Mom, my niece told me a joke today. Eva, she said, there's this pregnant woman, and she's really hungry. So she runs to the refrigerator. She takes out a pack of cookies, a soda. What else? A pack of chocolate and of strawberries. What do you think she took out first? I mean, what do you think she opened first? Open. Uh-huh. La nevera. Maybe she opened first the refrigerator. ¿Y qué? You sure? Bueno, sí, porque si ella fue para allá y abrió. Her legs, she's pregnant. Hello. Wang, 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 wang. So, yo le dije a Michi que una mujer preñada fue a la nevera. Esto me lo hizo mi sobrina Eva. Una mujer preñada fue a la nevera, embarazada, fue a la nevera. Yo digo todo así al carete. ¡Pra! Preñada, embarazada, pipona. Un baby en el estómago, whatever, que sale por aquí. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Que fue a la nevera, tenía hambre, cogió chocolate, cogió galletas, cogió un paquete de galletas, cogió un paquete de chocolate, cogió soda. Un soda. ¿Qué ustedes se piensan que ella abrió primero? ¿Qué ella abrió primero? Y yo digo, van así en la nevera. Michi dice la nevera. ¿Y tú sabes lo que abrió primero? Las piernas, caballero, porque está preñada. Oh, ya no. I'm done with Michi. Michi tiene mucho esto. Ya gasté. Ok, como me lo dice. Pero fresquito. Oh my god. Naciste hoy, olvídate. I think that cayó en pepper, really. Yeah, oh. For real. No, no. Voy a tener que esconderlo. ¿Cómo te sacas corriendo por la puerta? Why if I start running? Oh my god. Don't let me run from the door. Ahora que yo digo puerta. ¿Vas a contar lo que vimos en la noticia? ¿De qué? De la muchacha que nunca salía de la casa y pidió una pizza. Ok. Yo, people. Delivery. Cogió la pizza y se enfermó. This girl that she was. Creo que fue una pizza que pidió. Like me and Michi, they wouldn't go nowhere. She asked for delivery like me and Michi did a couple of weeks back for pizza delivery. Creo the thing of the pizza. Matter that she grabbed it. Si fue otra cosa, pues no sé. I don't know if it was something. I know it was a delivery that she grabbed it. We think it was pizza. And she grabbed it. She didn't clean her hands or nothing. She didn't clean the box or anything. No, she didn't put no spray or nothing. She just touched it just like that. No se lavó las manos. She didn't wash her hands or nothing. And se enfermó. She got she was infected with the coronavirus. Mm-hmm. Y'all gotta be careful out there, my people. Because a lot of people that's doing those cartons, they say that holds the virus. I don't know for how long, but they're saying that. It's crazy, you know? Any delivery. Man, the thing of the matter is that she wasn't going out of her house or nothing. Mm-hmm. And she was always staying home, and look, she still got it. Que no salía de su casa ni nada. Just for delivery. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. That's why I told Michi, no more deliveries. Pidió para que le trajeran comida, y parece que tocó la caja. La caja tenía el virus, no se lavó las manos, no desinfectó la caja, se comió la comida así y se enfermó, cogió el coronavirus. They say if you do get deliveries, just wear gloves and mask and just spray it down with the Lysol or alcohol. You know, and still go and hurry up and put the carton inside a bag, you know, don't leave it around. Ya, se acabó el tema. Ya. Entonces. Entonces, I'm done here. Entonces, tú mamaste el dedo hasta los 9 años. Sí. Wow. Eso sería como bueno aquí. No, yo no dije nada. El bistec quedó bueno. Uh-huh. Imagínate, yo lo pongo en
en el horno con papel de aluminio. A 300 grados. Como por una hora, ¿verdad? Y después le quito el papel de aluminio para que se ponga así doradito. Y le echo un poquito de azúcar por encima. Oh, para yes, que se ponga a little bit of brown sugar. Doradito, mira qué lindo se ve. No que esté quemado, doradito. Mm-hmm. Y de hacer. You already know how we'd be seasoning our meat. The same way. No difference, ¿ok? Uchacha, yo pongo uchacha, teriyaki sauce, sazón. Go ahead. Oh, yeah. You did it this time different, but I thought you didn't use the way that I seasoned. Okay, mm-hmm. Okay. Lo seasoné yo a mi seasoning. You're away. But, wow, did it ever came out really good? Yes, it did. Cómete la tetita, mamá. Cómete la tetita. No, no. No? I just, it's so soft. You know what I'm saying? Salud, tía, el amor a salud. No hay nada mejor que la comida de la casa. Nothing better than food at home. Done with love. Yeah, my people. Yeah. I mean, if we ask for delivery again, we're not going to ask for another delivery no more. We're just going to get it ourselves. And last time that I went to get those, that from Two Claws, that seafood, before I even put it inside the car, sprayed the bag all around. I had gloves and everything on, all the way around. And then when I got here, I warmed up the food. You got to warm up the food, my people, and throw the condiments away even before you get inside your house, you know. I mean, y'all could call me panicky or something like that. I'm just taking precautions, you know, because you never know. But anyway, enough of that. Okay, enough of that. Okay, my peeps, if you like this video, give it a thumbs up. Subscribe if you already have done so. Welcome to the family, my peeps. And don't forget to leave a comment below, because I will be answering you back as soon as I see it, or as soon as I get to it, okay? And, that's it! Bueno, mi gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, compartir. Gracias por ser parte de la familia, mi gente, los amamos. Okay, my peeps, and don't forget that the Bambinas, we love you, my peeps. Ciao. Love you. Mi gente. Be safe. Stay home. Yeah. Be safe. Stay home. 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 Be safe. Ah, no, yo voy a tener que comer ese cayenne pepper. No, 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 no,